Muy bien, continuamos en agritotal.com en el décimo encuentro de monitoreo de malezas, enfermedades y plagas. Ahora estamos con el ingeniero Luis Lanfranconi, especialista en malezas, con una pregunta un tanto recurrente, pero no, que no deja de ser interesante, que es cómo hacer para manejar rama negra en maíces tardíos o maíces de segunda que no se cosechan hasta ya entrado el otoño. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, estábamos comentándolo recién fuera de cámara. El tema central de esto es cambiar la visión del problema. Si yo tengo un problema serio de rama negra en un lote y es recurrente, o sea que lo tengo, sé que está, es de esperar que vos en otoño y en septiembre tengas, en otoño y en primavera tengas nacimientos de rama negra. Eso está en todas las publicaciones que hay. Ahora, lo que es importante de esto es ver qué herramientas yo cuento para intervenir cuando yo tengo rama negra nacida en un maíz y no lo voy a cosechar hasta el mes de junio, julio o agosto. Entonces, lo primero que uno puede decir a esto es, si yo tengo rama negra y se me complica con la presencia del maíz que lo voy a cosechar tarde, ¿por qué siembro maíz de segunda? Buena pregunta. Si sé que se me va a complicar la vida. Entonces, posiblemente la respuesta sea todos los lotes tienen rama negra. Puede ser una opción. Pero esto es lo mismo que cuando pensamos en implantar cultivos permanentes, una alfalfa, y las recomendaciones eran no tiene que haber cebollín, no tiene que haber yuyo sapo, no tiene que haber sorgo de Alepo. Porque todo lo perenne iba a impactar sobre el desarrollo de la alfalfa y la implantación de alfalfa. Bueno, tiene que ver eso con la visión de seleccionar el lote. Y para poder tomar la decisión de seleccionar el lote, tengo que tener claro qué tengo en cada lote. Y ajustar el manejo agronómico en función del problema que yo tengo. Porque si no, yo cargo un manejo agronómico donde no tengo una respuesta después química para solucionar el problema que yo mismo generé. Yo sembré tarde el maíz en un lote que tiene rama negra, aparece rama negra, no tengo condiciones para aplicar, quiero inventar la pólvora de nuevo y termino teniendo problemas de rama negra después de la cosecha. Entonces, el tema central es, primero, si el problema es complejo de rama negra, no puedo hacer maíz de segunda. Bien. Porque me quedo sin herramienta. Si la rama negra ya está, lo que podemos pensar es qué grupo de herbicidas podemos trabajar para impactar sobre esto. Algunas experiencias que hemos hecho en Córdoba, que tenemos la suerte o desgracia de estar cosechando maíz en el mes de agosto, es incorporar a las aplicaciones tradicionales de un glifosato más 2,4-D, no atracina, pero sí un producto de contacto más contundente y si tiene residualidad mejor. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque se ve la tracina como la herramienta residualidad, pero tenemos condiciones de ambiente estresado, los sistémicos tampoco están funcionando lo mejor que hay, y tenemos una maleza más grande, rusticada. Entonces, el objetivo principal de esto es colapsarla. Y para colapsarla pueden ayudar los productos de este tipo quemante. Hemos hecho ensayos en las últimas dos campañas y hemos visto que donde participan estos productos los lotes terminan más limpios que cuando hacemos aplicaciones tradicionales de glifo 2,4-D y atracina. Y en cuanto a lo que tiene que ver con, uno a veces escucha recomendaciones de pulverizar con avión sobre el maíz o sobre la soja. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, tenemos algunas experiencias hechas, funciona muy bien, pero tenemos dos inconvenientes centrales. Primero, hay híbridos de maíz que tienen granos expuestos. Hay híbrido de maíz que termina en la planta y la espiga está mirando hacia arriba y los granos están expuestos. Tenemos que respetar tiempos de cadencia. Hay herbicidas que no los tienen porque nunca fueron pensados para ser aplicados sobre un cultivo y menos con un cultivo que ya tiene la producción. Entonces, están inhabilitados para ser utilizados porque el posicionamiento que tienen no es ese. Hay leyes en distintas provincias y para poder aplicar correctamente, para poder cumplir la ley, que es lo que debemos hacer, debemos fijarnos cuál es la recomendación específica que tiene el producto. Si el producto no está recomendado por eso, no pueden venir los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque todavía generamos más problemas que soluciones. Porque si aplicamos mal, por más que hagamos un buen control de maleza, y hago una cosecha de maíz y se detecta un plaguicida que no estaba pensado que tenía que estar, es un dolor de cabeza. Por lo tanto, desde el punto de vista oficial no va a salir ninguna recomendación de esa naturaleza, desde el punto de vista de universidades no van a salir recomendaciones de esa naturaleza, y no vamos a tener registro de los productos, por lo tanto no vamos a poder cumplir la ley. Entonces,
es una experiencia que está buena, que es como le hicimos justamente nosotros para tener esa visión. Si yo puedo intervenir, ¿mato o no mato? Y efectivamente se mata. Entonces, lo que te comentaba hace un rato. En soja es más factible, pero yo no lo usaría avión en ese momento. Puedo usar una terrestre porque lo puedo usar después que no tenga hoja la soja. Mientras, cuando empiece a caer la hoja, que ya está descubierto el suelo, yo podría estar pensando en ese momento una aplicación. Y ya tengo las huellas que he usado para aplicar insecticida o aplicar fungicida. Lo que sí hemos visto en los últimos años, y tenemos que hacer un ensayo completo, es ver la posibilidad de poner un barral flexible en la panza de la cosechadora. Cosa de poder hacer una aplicación de herbicida después que pasa la puntonera y antes de que caiga el rastrojo. Porque otro de los inconvenientes que tenemos con los maíces es que tenemos maleza de todos los tamaños y todavía a eso le sumamos todo un rastrojo de maíz que la tapa, y hasta que no haya viento o no pase un tiempo prudencial o no haya una lluvia, ese rastrojo no se acomoda como para dejar expuesta la maleza y que el herbicida pueda hacer su papel. Y ahí es tan grande y ya no la puede. Y ahí es tan grande y empiezan los problemas. Entonces estamos viendo qué posibilidad tendríamos si, a pesar de que es un ambiente comprometido porque hay tierra y hay polvo en suspensión, ¿cómo podemos ver qué selección de herbicidas podemos usar para hacer un ensayo y ver cómo impactamos sobre esa población de malezas y que después lo cubramos con el rastro? Muy bien, bueno, Luis Lafranconi, especialista en malezas, nos introduce un tema muy interesante, así que bueno, te agradecemos mucho, Luis. Un gusto, ¿eh? Hasta otro momento.